Buenas noches, Yanira. ¿Se escucha? Se escucha. Buenas noches, Inge. Ok, buenas noches a todos. Esta es nuestra primera clase oficial. Les voy a compartir lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Ya, la materia está conformada por tres unidades. En la primera vamos a ver lo que son conceptos básicos de criptografía, de seguridad informática, de seguridad de la información. Ya, dentro de la unidad 1 también se encuentra lo que es teoría de números, donde vamos a ver de manera práctica todos los posibles teoremas o problemas matemáticos que ayudan a que puedan se pueda cifrar de alguna forma algún método criptográfico. ¿Ya? En la unidad 2 ya vamos a entrar a lo que es criptografía clásica. Ya aquí vamos a ver, aparte de algunos eventos históricos de vital importancia para lo que es la criptografía, vamos a ver lo que es la clasificación de toda la parte de lo que es todo lo que abarca criptografía clásica. Vamos a ver bastantes métodos descifrados que se utilizaban en esta época. Y por último, la unidad 3, que es criptografía moderna. Aquí vamos a ver los diferentes métodos o las diferentes formas que ya tienen que ver con el uso o el apoyo de las máquinas para procesar, digamos, los métodos de cifrado y descifrado, al menos y lo que hay en la actualidad, que son las funciones hash, que es autenticación, que es firma digital. En pantalla podemos ver cuál va a ser la ponderación de la materia. Sí, se van a tomar dos evaluaciones. Ya, y la ponderación de cada una es 25. Y adicionalmente van a ver, la idea es que haya dos proyectos, entonces 25 cada uno. Vamos a ver si nos da el tiempo con lo que se refiere a la parte del calendario académico para poder realizar el segundo proyecto. En el primer proyecto es la programación de librerías criptográficas, ya justamente de lo que es criptografía clásica. Ya para ello, sí o sí se necesita que sepan programar en un lenguaje de programación específico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que van a llegar a programar varios métodos de cifrado y descifrado, ya. Pero en un lenguaje específico que yo se los voy a asignar por grupo. La idea es que formen grupo de 4 o 5 personas como máximo. Yo tengo enlistado ahorita son 54 que tienen inscrita la materia. Y ya entonces, en base a esto, tendrían que formar grupos de 4 o 5 para que se les asigne un lenguaje de programación y los algoritmos que van a implementar. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Por favor, me la hacen saber. ¿No, ninguna?
Sí, para los grupos será por afinidad o por apellidos. Yo prefiero que lo organicen entre ustedes por afinidad. Ya hasta ahorita no hemos tenido ningún inconveniente en esa forma de trabajar. De todas maneras, si son 54, si son, suponiendo de 5, son más de 10 grupos, 11 grupos que se van a formar. Ya, entonces tendríamos que tener 11 lenguajes de programación. Si no fuera así, vamos a tener que repetir en algunos. Yo lo pongo en consideración que sean por afinidad la conformación de los grupos máximo de 5. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ingeniero, está bien. Los demás que opinan, por favor, pueden utilizar el chat si así lo ven conveniente. Sí, ingeniero, estoy de acuerdo. Está bien, ingeniero. ¿Hasta cuándo tendríamos que estar listos los grupos? Disculpe, hija. Ustedes pueden ir organizándose en su grupo, ¿ya? De todas maneras, les voy a buscar una forma de que lo puedan registrar a través de la plataforma, se puedan registrar a su grupo, pero si ya los tienen conformados, podemos utilizar el chat que tenemos del WhatsApp para que ustedes me digan, ingeniera, este es mi grupo y con esto voy a trabajar para la elaboración del primer proyecto. No me hago ningún inconveniente, pero sí los puedo registrar. De todas maneras, para el proyecto ustedes me tienen que entregar, no solamente es la defensa del proyecto, sino también es la documentación misma y me van a entregar el código fuente en el que han desarrollado su proyecto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda sobre esto? Ok, supongo que está todo claro. Ya, entonces vamos a lo que es el contenido de la materia. Ok, dijimos hace un momento que vamos a ver lo que es la introducción a la criptografía y cuál era su aplicación, cuál es su aplicación. Vamos a ver criptografía clásica, criptografía moderna, bueno, aquí está en dos partes. Ya todos los algoritmos y los métodos que existen para lo que es criptografía moderna. Estamos hablando de la historia mundial, digamos, en lo que se refiere a grandes hitos que viene que tienen que ver con lo que es la criptografía y la seguridad. La seguridad tiene bastante que ver con la seguridad de la información, o la seguridad informática tiene bastante que ver con lo que es criptografía porque es su fuerte. Estamos hablando de que ya en la época antigua, antes de Cristo, los griegos ya utilizaban métodos o formas para cifrar sus mensajes o para ocultar los mensajes. Alejandro Magno también es reconocido en la historia como un gran estratega, aparte de que utilizaba también técnicas de su época para poder mandar o enviar mensajes a través de estrategias de guerra, cuáles iban a ser sus formas de atacar, su cuándo, fecha y demás cosas. Lo mismo con Julio César en el Imperio Romano, Aníbal en lo que es el paso de los Alpes, Atila el Huno, Napoleón Bonaparte en la parte del Imperio y cuando estaban en las guerras, cuando ya comenzó
a atacar lo que es Rusia y todo, toda su, su campaña. La Revolución Rusa en la Primera Guerra Mundial, en la Revolución China y en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día se utilizan ya mucho lo que son los métodos de cifrado moderno, ya por la necesidad que se tiene de trabajar con información que no sea visible o no sea entendible a simple vista. Entonces, para eso es lo que utilizan la criptografía. El por qué. Se habla de una primera generación, habíamos hablado hace un momento de las guerras napoleónicas, caracterizadas por el despliegue masivo de tropas, infantería, caballería. Eso eran las estrategias que tenía Napoleón, digamos, para poder avanzar o poder atacar y tomar las ciudades en lo que es en las guerras napoleónicas. Se habla de una segunda generación, y ya vendría aquí lo que es la Primera Guerra Mundial, donde ya utilizaban lo que es diferentes formas de ataque. Entonces ya tenían artillería, la infantería, y también utilizaban técnicas para enviar los mensajes. Acuérdense que en esa época los mensajes se transmitían ya sea a través de papel o a través de voceros que llevaban la información de un lugar a otro. Hablando de la tercera generación, donde ya se habla de la Segunda Guerra Mundial, y aquí ya existen máquinas, digamos, que ayudan de una u otra manera en el apoyo, digamos, en los métodos de cifrado y las técnicas de ataques que existían también para estos cifrados. La cuarta generación, aquí ya estamos hablando de lo que es terrorismo y la guerra de la información, donde existen hoy en día y no hace mucho tiempo atrás utilizaban métodos y técnicas para comunicarse y para establecer cuáles iban a ser los puntos de ataque, como ocurrió con las Torres Gemelas en 2000, el ataque de las Torres Gemelas, que no me acuerdo en qué año fue. Ya, entonces desde esa época ya se hace seguimiento, digamos, a través de control de las llamadas telefónicas, del mensaje de texto, utilizando las redes de telefonía móvil, de telefonía fija. En Estados Unidos nace, digamos, un departamento que se dedicaba exclusivamente a hacer seguimiento de personas que eran consideradas, digamos, como parte del terrorismo, y les venían verificando, digamos, y ellos tenían que encontrar una forma o un mecanismo para tener comunicaciones y que no sean cifradas, o sea, no sean de fácil entendimiento. El arte de la guerra es un libro que se ve, digamos, de forma clara de cuál la principal arma que se tiene es la mente. Entonces nosotros tenemos, y con lo que hemos venido estudiando en el área de tecnología, tenemos la capacidad y la forma y la lógica, ¿no? Nos vienen enseñando desde que entramos a la universidad lo que es el uso de la lógica para poder buscar de una forma o de un mecanismo para cifrar o podernos comunicar con otra persona sin que una tercera esté entendiendo lo que nosotros estamos queriendo decir. Ya otra vez hablando de Alejandro Magno, Napoleón, George Washington. Entonces, aquí, digamos, hay una matriz donde existen un número de capítulos donde se le asigna un puntaje para cada uno, digamos, cuál es cómo hacer la guerra, las disposiciones, energía, las debilidades y fortalezas, el ataque con fuego, el empleo de agentes secretos. El empleo, por ejemplo, de agentes secretos dentro del libro del arte de la guerra,
lo que se llama un conocimiento previo. Hoy en día existen diversas técnicas para poder encontrar o saber información confidencial, lo que no es de no es fácil de entender, para poder quebrar, digamos, una clave, para poder romper una contraseña y poder tener acceso de alguna u otra forma a un dispositivo electrónico donde no tenemos autorización para hacer. La poligrafía. La poligrafía es un arte de cómo poder, en este caso, cómo poder escribir de forma tal que no se extienda. Entonces, tendrían que saber tener la forma y la potestad para poder cifrar o esconder algún mensaje. Existe en 1917, el Servicio de Inteligencia Naval de Inglaterra entregó a los Estados Unidos un mensaje que había sido enviado al embajador alemán en la Ciudad de México, por ejemplo, por el gobierno germano. En el mismo se autorizaba al diplomático a negociar un acuerdo con México para entrar a favor de Alemania en la Primera Guerra Mundial. A cambio, los mexicanos recibían los territorios de Nuevo México, Arizona y Texas en el caso de que resultasen vencedores. La estrategia de hacer creer también el hecho de la emisión de mensajes hacia terceras personas también forma parte de las estrategias de ocultar la información o hacer creer al emisor o al receptor que su información es susceptible de pérdida o de daño. Enigma es, como lo habrán escuchado, si es que no lo han escuchado, es una máquina que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, o la primera, para que ayudaba a manejar o a cifrar los mensajes de forma tal que el enemigo no podía ver, digamos, o entender cuál era el mensaje que se estaba transmitiendo. Después de que terminó la guerra, ya entendieron, digamos, a través de espías, cómo se manejaba lo que eran los mensajes y cómo la máquina llegaba a trabajar a través de rotores. Echelón es un... ¿Qué es lo que hace Echelón? Analiza, digamos, el impacto que pueden tener o no las políticas sobre la criptografía. Puede evaluar aspectos positivos y negativos, señala cuáles. El rol de la NSA con el resto del mundo. La NSA es una organización que se creó en Estados Unidos justamente para trabajar, digamos, con los métodos y las técnicas de cifrado y cómo poder romperlas también. Y cómo se puede contrarrestar un efecto negativo. ¿En qué utilizamos la criptografía? La criptografía podemos utilizarla en lo que son bases de datos, para ocultar contraseñas, para los logs, para generar copias de respaldo, correo electrónico, en lo que son las telecomunicaciones para el uso de la protección de las llamadas telefónicas, en este caso ahorita por los celulares, las transacciones electrónicas y las consultas web. Todo esto tiene en común lo que es la generación o la transmisión de datos o la transmisión de información entre un emisor y un receptor. Entonces, al transmitir información entre un emisor y receptor, dependiendo de la información que se llegue a transmitir, es importante que vaya cifrada, o sea, que vaya oculta a través de o utilizando algún método cifrado actual o en su caso el que se pueda, digamos, dependiendo del tipo de dónde vamos a implementar o qué es lo que se quiere proteger. Hablando de los objetivos, ¿para qué tenemos la criptografía? La criptografía nos ayuda a tener privacidad o confidencialidad.
Esto quiere decir que nos ayuda a mantener la información secreta para todos, excepto para los que están autorizados. Entonces, si yo no soy autorizado, quiero saber cuál es la información que ellos están almacenando, cuál es la información que están transmitiendo terceras personas, entre dos personas, y yo no estoy autorizada para saberlo, entonces me ayuda a proteger esa información, dando privacidad y confidencialidad. Me ayuda también a tener lo que es la integridad de los datos, asegurar que esta información no ha sido alterada de manera desconocida a no autorizada. O sea, me ayuda a asegurar que esa información es íntegra, ¿ya? Y que no ha sido corrompida en algún momento de la transmisión de la misma en el canal de comunicación entre un emisor y un receptor. La identificación o autenticación asegura la identificación de una entidad. Esta puede ser persona, computadora, algún dispositivo electrónico, o puede ser en este caso un dispositivo que sea para el uso, como las tarjetas de crédito, las de débito también, cuando las vamos a utilizar en el cajero automático, cuando queremos realizar alguna compra por internet, etc. La autenticación del mensaje, corroborar el origen de la información, también se conoce como autenticación del origen de los datos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar seguros que la información que estamos recibiendo corresponde al emisor, el ente o la persona que nos la está enviando, para poder tratarla de la mejor manera. También para lo que son la protección de las firmas, ya hoy en día aquí en nuestro país todavía estamos en pinino, se puede decir, lo que es el uso de las firmas digitales o el certificado digital en lo que se refiere a las transacciones o a las emisiones de documentación, que donde nosotros podemos autenticar que está siendo firmado o corresponde a una persona definida, ¿no? La autorización, la entrega de un certificado legal u oficial para ser o ser alguien. Ahí, digamos, vemos, como les decía, que a nivel nacional solo contamos con dos instituciones gubernamentales que trabajan con lo que es la firma digital. Entonces, ellos sí han visto la necesidad, digamos, y se ahorran bastante en lo que se refiere a papel, ya, y la firma de la persona autorizada, y le dan la validez al documento digital, que viene que ver casado con el segundo punto, lo que es la validación. Vendría a ser una forma de otorgar espacios de tiempo de autorización para usar o manipular una información o recurso. Ya, entonces yo a través de la validación la criptografía me ayuda a certificar que esa documentación o esa información corresponde a la institución, a la organización o a la persona que está firmando. También me ayuda en lo que es control de acceso, el restringir, digamos, el acceso a los recursos solamente a entidades o personas con privilegios. No todos pueden acceder al total de la información que está ya sea en la red, ya sea a través de los datos, ya sea a través de un dispositivo móvil. Y la certificación que vendría a garantizar que la información es correcta a través de una entidad de confianza. En Bolivia tenemos como empresa certificadora de lo que es la firma digital o los certificados digitales a la ATSIP, que vendría a ser un ente regula, digamos, la parte de las firmas digitales y los certificados digitales. Antes no existía en Bolivia y uno tenía que hacer reconocer o tramitar su firma digital en una institución, ya sea en Chile o en Argentina, pero en Bolivia ya tenemos. El costo de la firma digital en Bolivia no es muy caro, entonces, pero dependiendo del uso, dependiendo del ente o la persona o organización que le esté solicitando. También
no podemos lograr a través de la criptografía, el timestamping, tener un registro, digamos, del tiempo que se creó una información. El actuar de testigo, que verifica la creación o existencia de información a través de una entidad distinta en la que se origina. La recepción, asegurar que la información ha sido recibida. Una confirmación también, asegura que el servicio ha sido provisto. La propiedad, una forma de otorgar a una entidad un derecho legal para usar o transferir un recurso u otro. Esto es lo que les comentaba. Las instituciones que manejan, en este caso, la firma digital en Bolivia son la Aduana Nacional e Impuestos Nacionales. Ya están viendo, digamos, cómo notificar, en este caso, a través de las notificaciones electrónicas, por ejemplo, pero que tienen que tener un respaldo legal para que sean, valga la redundancia, legales. Otro objetivo que me da lo que es la criptografía es el anonimato. Se puede ocultar la identidad de una entidad involucrada en cierto proceso. El no repudio, asegurar de alguna manera que las acciones efectuadas por una entidad pueden ser negadas por esta. La revocación, el retiro de certificación o autorización en el caso de la emisión de algún documento. Entonces, la criptografía es una ciencia que puede tomar un texto plano y codificarlo a un texto cifrado mediante un proceso denominado encriptación o cifrado. Ya podemos llamarlo de cualquiera de las dos formas. Por eso se dice encriptar y desencriptar. Encriptar sería ocultarlo, desencriptar vendría a ser volver a recuperar el texto claro, entendible. ¿Ya? Cubre los principios de confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio, que son uno de los cuatro principios fundamentales de lo que es seguridad de la información. Según la RAE, la Real Academia Española, se define como criptografía viene en la combinación de cripto y sofo, si no me equivoco, que significa oculto y escritura. Entonces lo vendrían a definir como el arte de escribir con clave secreta o de modo enigmático. Hay algunos autores que denotan imprecisiones. El arte, la criptografía ha dejado de ser un arte, es una ciencia. La escritura de documentos no solamente se escriben mensajes y se envían o se guardan en un computador, no tenemos diferentes formatos para guardar documentos, ya sea en texto, en documentos, en librerías, en JPG, cualquier archivo lo podemos utilizar. Se supone una clave, puede o no puede existir, digamos, una clave para encriptar dependiendo del método que estén utilizando. Ahora, los sistemas actuales usan una o dos claves. Varias aplicaciones de internet entran en juego hasta con cuatro claves. La clave secreta. Existirán, digamos, sistemas de clave secreta que usan una sola clave y sistemas de clave pública. Ahí ya estamos hablando de dos claves, una que sería pública y una que sería privada. La representación enigmática, la representación binaria de la información podría ser enigmática para nosotros los humanos, pero no para los computadores. Sabemos que la computadora o toda la parte se maneja en binario, entonces es su lenguaje natural. Ahora, podemos definir también como criptografía como una rama inicial de las matemáticas y que en la actualidad también de la informática y la telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y por tanto proteger un mensaje o archivo por un medio de un algoritmo usando una o más claves. Para nosotros esta definición ya está más entendible que solamente escribir de forma oculta. Entonces, con esto ya podemos manejar diferentes tipos de sistemas de cifrado. Lo podemos llamar criptosistemas, que nos permiten, digamos, asegurar
los aspectos de la seguridad informática que ya vimos con la confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio. Conceptos básicos. En criptología se habla de criptografía más criptoanálisis. Criptosistema se habla de 5 elementos ya que forman parte que utilizamos nosotros para definir lo que es el arte de cifrar un mensaje. Donde los tenemos en pantalla, la M representa un conjunto de todos los mensajes sin cifrar, o sea, el texto plano. La C podría representar el conjunto de todos los posibles mensajes cifrados o criptogramas, o sea, ya el mensaje con que no es de fácil entendimiento a simple vista. El AK, un conjunto de claves que puede o no puede emplear un criptosistema. La E, el conjunto de las transformaciones de cifrado que se aplican para cada elemento, para cada elemento del de la M, que vendría a ser nuestro texto claro, para obtener un elemento de la letra de C, que vendría a ser el texto ya cifrado. Y D vendría a ser el conjunto de transformaciones de cifrado que hicimos en todo el proceso de cifrar cada elemento del texto claro. No sé si se entendió hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? A favor, hacérmela saber. Por mi parte, todo claro, ingeniera. ¿Los demás? Ingeniera, se entendió. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Ya, también tenemos diferentes tipos de claves. Ya podemos utilizar claves débiles o claves de poca calidad. Sí, qué sé yo, hace unos 20 años atrás las claves estaban conformadas por 5 caracteres. Ya, solo simples caracteres. Solamente podíamos poner 1, 2, 3, 4, 5 y ya era una clave. Viendo las debilidades de las políticas de generación de claves, entonces vieron la urgencia de ir complicándolas. ¿Ya? Entonces, si eran de poca calidad, vamos a ir complicando, que ya no sean de 5, que sean de 8 caracteres. También vieron que ya eran fáciles de identificar cuáles eran las claves con 8 caracteres, entonces dijeron, bueno, ya entonces vamos a ponerle más complejidad al diseño de una clave. Qué sé yo, ahora como política dentro del manejo de la generación, por ejemplo, protección de las contraseñas, ya va a ser ahora, va a tener, sí o sí tiene que tener un número, sí o sí tiene que tener un carácter especial, pero va a formar, sí o sí tiene que tener una letra mayúscula, ¿sí? Entonces, viendo la dificultad o viendo los problemas que se pudieran tener ya con la generación de las claves de forma antigua, con las que se generan ahora automáticamente, generan nosotros la política, entonces ya se ve la necesidad de agarrar y ponerle más complejo a las claves, ¿ya? Hablamos como características de lo que es la criptografía, habla de lo que es entropía. La entropía representa la incertidumbre media en la ocurrencia de cada símbolo en un paquete de información, o sea, la ocurrencia de un símbolo dependiendo del método, la técnica de cifrado, que haya la aparición de ese texto y que me permita ser más fácil de poder encontrar el texto en claro teniéndolo el texto cifrado. La redundancia. A veces un símbolo es redundante según el lenguaje o la técnica. Podemos ver o eliminar la redundancia de esa frase dependiendo del método que estemos utilizando. La desinformación, cuando la clave y el mensaje son variables independientes, es ideal, cuando no tengan una relación entre ellos. La distancia, la cantidad de texto a cifrar,
Y si está yendo hacia cero, entonces se habla de un sistema ideal. Bueno, algoritmo, todos conocen la definición de un algoritmo. En la secuencia finita y ordenada de instrucciones elementales que ha dado unos valores de entrada de un problema, en algún momento finaliza y devuelve una solución. En la teoría de algoritmo se ve a lo que es el principio de invarianza y las operaciones por complejidad, suma, resta, multiplicación, división, utilizan lo que son funciones polinomiales, logaritmas, logarítmicas, factoriales, y si son más complejas, mejor para el método de cifrado. Hay diferentes, en lo que vamos a ver en el tema 2, que es teoría de números, el algoritmo de Euclides, funciones de Euler, teorema del chino del resto, logaritmos discretos, ya en la parte de teoría de los números primos grandes, números aleatorios a través de secuencias, a través de estadística, a través de la parte aleatoria, digamos, o la parte de análisis de frecuencia aparición de texto en un mensaje cifrado. Y aquí ¿tienen alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora? Todo claro, Inge. Ok, entonces hemos visto definiciones de lo que es criptografía, de algunos términos que vamos a ir utilizando en el transcurso del desarrollo de la materia. Hemos visto lo que tenemos que ser capaces de ver qué es lo que se quiere proteger, ya qué información requiere protección. Ahí hablamos de base de datos, hablamos de documentos, hablamos de las redes de transmisión, hablamos de contraseña, de las copias de respaldo, de los correos electrónicos, hoy en día de las transacciones electrónicas. Con esto de la pandemia se ha dado bastante lo que son la parte de ¿cómo se llama? No de falta, la inseguridad, digamos, ha salido a relucir, digamos, varias formas de inseguridad, que varios mecanismos que tienen las personas para poder saltar barreras y obtener información confidencial, por ejemplo, o de agarrar y explotar las vulnerabilidades que tenga algún sistema de información que utilicen, digamos, para beneficio propio de tercero. A lo que me voy es que para proteger la información tenemos que tener claro que tenemos que definir políticas, normas y procedimientos para la que es la protección de los datos y de la información, y la criptografía con los métodos de cifrado que tiene, o sea, que existen hoy en día, nos ayuda bastante a lo que es la protección de la información. Pero también se debe tener en cuenta que debe estar normado. Hablamos de, al decir normado, me refiero a las políticas de seguridad que puedan existir para los diferentes sistemas de información, para el diferente manejo de las cuentas, por ejemplo, la diferente manera de cómo tienen que realizarse, por ejemplo, las transacciones electrónicas, bajo qué criterios, bajo qué normativa legal, y la parte de sistemas que tiene que tener sus controles. Ya es importante estar enmarcado dentro de unas políticas de seguridad, ya como con los controles de acceso, estábamos hablando de las contraseñas, de las políticas para la creación de las contraseñas para acceder a los sistemas,
no solamente los sistemas, porque ponemos contraseña para todo, ¿no? Si no queremos que alguien pueda o tenga acceso a nuestro dispositivo móvil, le ponemos un PIN, y esta vendría a ser nuestra política para proteger la información que nosotros tenemos en nuestro dispositivo móvil. Hablamos de correo electrónico, cuando se busca la manera de fortalecer, digamos, una contraseña, o de crear políticas para la creación de una contraseña que pueda hacer y que pueda ayudar a proteger la información que yo estoy manejando en esa cuenta de correo electrónico. Y es importante, digamos, la definición de las políticas sobre las que se va a crear la contraseña, así como el ejemplo que les puse antes. Antes uno podía poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, me lo permitían los correos electrónicos de aquella época, o por la simplicidad misma. Si no, existen también, o ahora ya puedo, tengo que poner 8 caracteres, uno tiene que ser mayúscula, uno tiene que ser número, en algunos casos uno tiene que ser algún carácter especial. Hoy en día ya se ha implementado otro tipo de controles, como por ejemplo para el ingreso de algunas aplicaciones, la huella dactilar, la parte de del rostro, una foto mismo del reconocimiento facial, reconocimiento de iris, todo eso se maneja a través de algoritmos. Entonces, y esos algoritmos tienen que tener también su grado de complejidad, si quieren verlo de esa manera, para que no se lo pueda romper fácilmente. ¿Ya? Hasta aquí quedaríamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hacérmela saber. Ingeniera, los lenguajes usted los va a repartir, dijo, ¿no? ¿O escogemos nosotros? Yo los voy a yo prefiero sortearlos, los lenguajes de programación. Ya, bueno, cuando estaba en las clases presenciales lo hacíamos de manera presencial, el sorteo, pero si no buscamos la forma, yo lo puedo crear el grupo en la plataforma con el lenguaje de programación y ustedes se registran dependiendo del grupo y ahí les saldría el lenguaje de programación que les tocaría. Ok, ingeniero, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿El archivo del avance lo va a enviar, ingeniera? ¿Estamos hablando de la grabación de la clase? No. ¿O el archivo que les mostré en pantalla? El archivo. Ya, sí, lo voy a colocar. De todas maneras, en la plataforma ya está, ya se encuentra habilitado el tema 1, si no me equivoco. Es más texto. Me gustaría, no hemos visto otros puntos que necesitamos para hacer una pequeña tarea, pero que se los voy a colocar. Ya lo veríamos el jueves que tenemos clase. ¿Qué más aparte de lo que es seguridad de la información con criptografía? Ahí lo vemos y les doy un pequeño cuestionario o una pequeña tarea para que ustedes puedan subir a la plataforma. De todas maneras, la presentación la voy a subir a la plataforma. Ya, gracias, Etina. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Todo claro, ingeniera.
Ok, en la plataforma ya se encuentra la unidad 1 disponible acerca de con temas de seguridad informática o seguridad de la información, definición de criptografía. Vamos a ver la clasificación de los criptosistemas. En sí, toda la unidad 1 ya se encuentra habilitada para que lo puedan ustedes ir leyendo. Y mientras tanto vamos avanzando en lo que es el contenido de la materia. Adicionalmente hay tareas o ejercicios que les puedo yo estar dando dentro del tema o algún control de lectura que pueden realizar en la plataforma, pero eso se los voy a avisar para que ustedes tengan conocimiento, ya sea a través del grupo de WhatsApp o en la plataforma misma. Entonces, por favor, les pido que vayan ingresando, vayamos viendo, y si tienen alguna consulta sobre lo que está en la plataforma, no duden en preguntarme, por favor, que para eso estamos ahorita. Ya, los otros temas están todavía no están disponibles, entonces, pero vamos, mientras vamos avanzando, vamos a ir viendo el contenido del avance de las unidades, de las diferentes unidades. Ya podrían estar formando sus grupos para que podamos tener, estar hablando del proyecto quizás a finales de octubre, si es que no se cruza con alguna actividad, o principios de noviembre, la primera semana de noviembre. Ya, pues si no se cruza con alguna actividad académica de la universidad, podamos estar defendiendo el proyecto la primera semana de septiembre. Para eso vamos a necesitar que los grupos estén conformados máximo hasta el 11 de septiembre, o sea, de esta semana a que viene a la otra, digamos, estamos hablando de un 12 de octubre, que es martes. De forma tal que ustedes tengan aproximadamente 3 semanas para programar, porque los algoritmos no son poquitos, son por lo menos entre 9 o 12 métodos de cifrado, ya que van a tener que programar en el lenguaje de programación que vamos a definir en fecha 11, ya lo tendríamos que definir los grupos y el lenguaje de programación en el que lo van a implementar su proyecto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ninguna, ingeniera, todo claro. Por favor, a sus compañeros que no se conectaron, háganle saber más o menos la fecha tentativa para la presentación de los proyectos. Bueno, el proyecto es el 50% de la nota, es para que lo tengan en cuenta. Y lo vamos viendo. La calificación y la ponderación también la voy a colocar en la plataforma para que ustedes puedan acceder y verla en línea. Y estaríamos hablando de aproximadamente el primer parcial, tendría que ser entre el 18 o el 30 de octubre. Voy a revisar mi calendario académico de todas maneras para que no haya cruce con alguna actividad, porque lamentablemente tengo una suerte bárbara que todos los martes y los jueves siempre hay alguna o actividad, o es feriado, o hay alguna conferencia, o por último no se puede pasar las clases que corresponden. Entonces vamos a tomar las previsiones del caso para que no nos ocurra esto este semestre, sobre que es cortito. Ya, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos el jueves en el mismo horario. De todas maneras voy a tratar, creo que no cambié el enlace va a ser el mismo para las clases, pero de todas maneras cualquier consulta me lo hacen saber a través del grupo de WhatsApp. Tengo yo 42 alumnos en este, bueno, 41 alumnos conectados en este momento, y en mi lista son más de casi 60. Ya les hacen saber por favor a sus demás compañeros y vamos a ir viendo y avanzando el contenido de la materia. Eso sería todo entonces, muchas gracias, nos vemos el jueves para la siguiente clase.